Noticia que dice que la Fiscalía del Supremo investigará el apoyo de Echenique a las manifestaciones violentas por Hassel. Dice que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha aceptado diligencias de investigación por las denuncias presentadas por la Confederación Española de Policía y otros sindicatos policiales contra Pablo Echenique. La denuncia se presentó por el tuit que el portavoz de Podemos publicó cuando se estaban desarrollando manifestaciones contra la entrada en prisión de Pablo Rivadulla, el rapero Pablo Hassel. Manifestaciones que derivaron en ataques violentos a los agentes de la policía y a los Mossos en Cataluña y en destrozos en comercios y en el mobiliario urbano. Decía el tuit: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol, la violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se debe depurar de responsabilidades con contundencia, escribía Echenique. Al parecer, la Confederación Española de Policía entendió que Pablo Echenique podría haber cometido un delito tipificado en el Código Penal por incitar o reforzar la decisión de llevar a cabo esos incidentes en relación con los artículos 557 y 559. Carlos, bueno, en este caso la Fiscalía parece que va a abrir una investigación, pero yo creo que es de perogrullo porque es un mensaje muy claro, se pone de al lado de los violentos y lamentablemente pues ese mensaje de Echenique luego fue refrendado también por la portavoz del Gobierno de España. Mira, no solamente se han puesto verbalmente de parte de los violentos, sino que siempre se han puesto legislativamente de parte de los violentos, lo cual es mucho más grave porque te genera el caldo de cultivo perfecto para que ese tipo de violencia se estructuralice, que es lo que ellos buscan. Cada vez que ha llegado un gobierno comunista a alguna de las plazas españolas, pongo el ejemplo de Manuela Carmena en Madrid, pongo el ejemplo de lo que está haciendo Ada Colau en Barcelona, pongo el ejemplo de las presiones que está ejerciendo en estos momentos Podemos desde dentro del gobierno socialcomunista, siempre ha ocurrido lo mismo, el debilitamiento de la presencia, respaldo, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De las primeras cuestiones que abordó Manuela Carmena nada más llegar al Ayuntamiento de Madrid fue el desmantelamiento de la unidad de antidisturbios de la Policía Urbana, de la Policía Municipal de Madrid. Fue lo primero que hizo. Dice, pero vamos a ver, señora, ¿por qué les quita esa capacidad? Madrid ciudad se convierte en el complemento perfecto con esa unidad, o se convertía, de una Madrid comunidad autónoma que ha decidido no derrochar el dinero y por lo tanto ha preferido no tener un cuerpo autonómico de policía. ¿Por qué? Porque para eso está la Policía Nacional. No necesitamos tener reyecillos, jefecillos de taifas. Es muy sencillo. Hay una Policía Nacional perfectamente entrenada, hay una Guardia Civil para las zonas extraurbanas, pues ya está. Hay dos cuerpos maravillosos que funcionan a la perfección y con una formación impecable. ¿Para qué vas a crear tu propia Guardia de Corps? Bueno, perfecto. Pero cuando tenías que actuar de una forma urgente no daba tiempo porque nos tienen en la Comunidad de Madrid con un déficit claro de agentes, existía esa unidad, la de antidisturbios de la Policía Municipal. ¿Qué hizo Manuela Carmena? Hacerla saltar por los aires, desarticularla, anularla. ¿Qué ha hecho Ada Colau? Restarle poder, restarle capacidad de actuación a su propia Guardia Urbana. ¿Qué ha hecho los partidos separatistas, en estos momentos infiltrados de un Esquerra y de un Junts? Junts se suponía que era en el pasado una derecha, Esquerra es una izquierda antisistema. ¿Qué es lo primero que han hecho? Retirarles determinado tipo de material a las BRIMO, a las unidades antidisturbio de los Mossos. Las famosas pelotas antidisturbio allí no se pueden utilizar, se tiene que utilizar el material FOAM. ¿Qué es lo que hacen nada más llegar a cada sitio? Inutilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defienden no solamente a todos nosotros, sino que defienden el orden público y las leyes, que es lo más democrático que puede existir. Las leyes son la máxima expresión de los parlamentos. En los parlamentos es donde existe y donde reside la máxima representación del pueblo soberano. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cargarse esa defensa de las leyes. Si tú eliminas a las personas o les quitas poder a las personas que tienen que garantizar el cumplimiento del orden público y la ley en las calles, lo que estás haciendo es cargarte la defensa de esas leyes. Es lo más antidemocrático que puedes hacer. Pero es su firma característica. Lo primero que ha hecho esta gente, nada más llegar al gobierno de Pedro Sánchez, ha sido exigir lo que ellos dicen y llaman la eliminación de la ley Mordaza. Bueno, la ley Mordaza, como ellos le llaman, tiene muchas pautas. Bueno, la ley Mordaza, la principal pauta, uno de los principales pilares que tiene es la protección de los agentes cuando se tienen que enfrentar a estas personas, para que no se les sea descubierta la identidad, para que puedan actuar con una salvaguarda, para que no pueda haber determinadas movilizaciones que amenacen el orden público, la ley y a los propios agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, no solamente es que lo muestren con declaraciones, es que lo muestran con acciones. Son contrarios a la ley y son contrarios al orden público. Pues Carlos, yo creo que ha quedado muy claro tus palabras y cómo sobre todo has adjetivado a esta gente
que lógicamente están en contra de la democracia y del orden público. Te vemos mañana en ese programa especial que tienes preparado con España a Cuestas y con muchas novedades que nadie se tiene que perder, ¿no? Ahí estaremos, explicando cositas de estas que otros quieren callar. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Carlos. Un abrazo muy fuerte.